padre, pero lamentablemente esa parte ya se encuentra rota. Entonces, pues no vaya a ser la de malas que alguien se vaya a caer por ahí, se vaya a resbalar y lo que es un paseo padre vaya a terminar en tragedia. Más vale. Hay una cueva aquí, miren. Está súper padre. ¿Puedes subir? No, ya no. Bueno, sí puedes subir, pero está muy peligroso. ¿Te ayudo? Y luego para bajar. ¿Dónde vas a andar? La bajada siempre es lo más fácil. Numa, Numa. No, se escucha. Dale, 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 dale. No, se escucha algo raro. No, no, no. Aguas, 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 aguas. No, ayúdenme a bajar. En serio. No, no puedo bajar, no puedo bajar. No puedo bajar. Aquí este puente. Miren, aquí estamos. Pues vamos a soltarla desde el árbol allá en la tirolesa. Ajá. Al siguiente árbol. ¿Más o menos cuántos metros son? Como 80 metros. Está. Después sigue la otra pequeña, que son como 25 metros. Ok, totalmente seguro. Le ponemos el equipo de protección, que sería su arnés. Y el casco. Tu casco. Allá una persona va a ir hasta allá arriba. Ajá. Y la va a soltar de allá, otra persona la va a frenar y la otra la va a desenganchar acá para atajarla. Ok, y acá ya la vamos a recibir. ¿Cómo estás? Nerviosa. Llegando ya los pies para que no te des un golpe la tarima, ¿ok? Sí. ¡Ay, voy de reversa! ¿Sí alcanza a darme tu mano? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no llegaste! ¡Ya no llegó! ¡Dame la mano! Estamos entrando en el bosque de los cienacres de Winnie Pooh. ¿Cuánto nos está saliendo una trucha? Como en 110 o algo así. Ajá, ¿y de qué nos ofrecieron? Bueno, yo pedí de una frita que lleva papas a la francesa y no sé qué más. Y la empapelada a la diabla, que pues es como a la mexicana y lleva chile. Esto es lo que nos vamos a comer ahorita. ¿Más o menos de cuánto es el peso? Son 300 gramos. Unos 300 gramitos. Sí. Vine a explorar mientras nos sirve nuestra mojarra. Y pues, sí da miedito, porque se siente que te va a llevar la llorona. Ya nos trajeron las truchas y miren qué deliciosura. ¿La tuya de qué es? Una frita. Otra frita al mojo de ajo. Y vamos a ver qué tal está esta empapelada. ¡Qué chulada! Esta es frita. Ah, no, esta es empapelada a la diabla. ¡Vámonos! De regreso al mundo real. Porque dicen que cuando ya oscurece, aparecen los chaneques. Bueno, amigos, terminamos esta aventura. Estuvo muy padre. Y pues, espero que les haya gustado. ¡Levántate, Santa Cruz! ¡Levántate, Santa Cruz! Ya va bien pedo, mi compadre.